A ver si veo alguno de cargas en seco, ¿no? A ver dónde están esos. Cargas en seco. Ajustar. Mira, ahora sí que me deja, tío. Quédate el ancho. Ahora sí que me deja modificarlo. No, el remolque. Espera. Espera. Vale. Ya está. Ahora, gestor de remolques. Este lo quito. Y cojo el de cargas en seco. Ya está. Voy a correr. Sí. Sí. Si quieres pillo el frenado. Ah, va, voy a pillar el frenado. El frenado, ¿dónde estás? El mío tiene 520. Vale, vamos. Ahora, gestor de remolque. Este. Vale. Gestor de garaje. Murcia. Vale, yo ya estoy en Murcia. No, que me daba la risa, tío. Sí, porque cuando me has dicho que si me daba vergüenza ir con el tema. A ver, un momento. A ver. A ver, que la están peinando. Vale. Vale, vamos. Vale, cógelo.
Ya empezamos. Ese no lo tengo yo, el Renault Evolution. El remo. Yo he comprado ese. A ver. Vale. Vayamos. Vale, vamos a transporte de caballería. ¿A dónde querías ir? Pamplona. Espérame, Pamplona. Pamplona. Sí, vale, la Pamplona. Y llevamos neumático. Neumáticos solamente, neumáticos para el joven. Vale. Taulander, el trailer, digo. Las cargas en seco. Vale, y ahora que se le da al tanque te dejó. Me pone. Vale, 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 yo ya lo. Sí. Creo que está, pero lo que no sé si está ya o. Hola. No me pone nada, tío. Voy a ver si está acá, porque aquí no. Me pone un punto verde. ¿Por qué dejas tu remolque? Para ver si está por aquí el. ¿Pero te hace falta el remolque para llevarlo? Mira, a ver dónde está. O a lo mejor es feliz y se ha quedado solo. No la generaste, ¿no? A ver. No. A ver. Vas encima de mi. Saca el tabulador. Ya, ya está. Pincha, le das clic al chisme derecho. Y te vas encima de mi nombre. Pone copy current hop. Y ahora vas a sabes que
está el símbolo de ajustes y justo al lado hay un papel con una lupa. Ah, me pone que no se puede, phone displayer. Sí. Pues entras ahí. Sí. Pues no, no se puede. Aquí no está tampoco. Vamos a ver. Pamplona. Vale. Ah, porque tengo la de las cargas en seco. El tuyo es cargas en seco también. Claro. Y llevan neumáticos. Neumáticos solamente. Vale. Joder, tío. A ver, neumáticos. A ver si me deja. Pone, are yo, suele yo, cuánto general. A forward, talking hit. Digo así, ¿no? Pero no. No sé por qué no. Tienes que darle a mi nombre por encima y... A ver, aquí me hace... Algo me ha parecido. Ser current, no. ¿No te sale la mercancía? No. Pues cógete una que vaya pa allí y vamos los dos juntos. Que vaya pa Pamplona. Cógete una. Neumático, vamos. Joder, ¿y por qué no? No, no lo entiendo, tío. Vamos a ver. Hola, Pamplona. Mira, Pamplona. Pero no voy... No, pero no voy con mi remolque, quiero decir. No. Y eso es que no se puede modificar.
Yo es que no sé por qué no. Gira a la izquierda. Tira, y yo te ala, escuchaba. Ahí va. ¿Te escuchaba por los cascos? No sé. Prueba. Gira a la izquierda. ¿Pero qué le pasó a esta mierda, coño? A ver ahora. A ver, dime algo. ¿Qué? Ahora sí. ¿Me escuchas? Sí. Venga, pues tira que es gerundio. Gira a la derecha. Así que te da vergüenza ir con un Renault. Vaya por Dios. Esté preparado para girar a la derecha. Pues a mi vergüenza no me da ninguna ir con un Renault, eh. Gira a la derecha. Me voy a enchufar un piti también por el camino. Estás en directo, no sé si lo sabes. No digas esas cosas, hazlas pero no las digas. No, a ver, eso se avisa también. ¿Eh? Eso se avisa también. Pensé que sabías que estabas en directo, colega. Ya se me ha salido todo. ¿Dónde vas? Se me había salido. Se me había salido esta. Tú sí que te sales. Salga ahora. Continúa a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Mira, ¿quieres que vayamos aquí? Que está aquí cerca. Aunque perdamos la madre. Bueno. ¿Cómo? Si tú la. Si tú la necesitas. ¿Lo qué? Digo, vamos aquí, hacemos una maniobra. Para estar aquí cerca. ¿Hacemos una qué? Una maniobra. Va. Tira para adelante. Es que todo ya no sé. Mantente la izquierda. Todo lo tuyo no soy de. Ni saluda. No, ¿para qué? A lo mejor tiene miedo que se le gaste la bocina.
No, se ha dejado hablar así, que nos habrá visto con un frenador y habrá dicho pobrecillos. Pobrecillos, de pobre nada. Qué pobre ni qué leche. Hola María. Saluda María, Pablito. Hola, María. ¿Qué? ¿Ya metiste la directa, tío? Sí. No, ya veo. No, 89 tampoco, tío. Ponta 90 justos y ya está. Y así ni sales en el vídeo. Si te me vas a tomar por culo, Claro. es como si vieran un punto en la mitad de la pantalla. Vas bien de gasofa, ¿no? No, lo digo porque haya ido una gasolinera para parar. Si vas bien de gasofa, no paramos. Yo el camión lo estoy estrenando, 84 kilómetros. Porque en este perfil tenía lo de los autocares, pero si pasa lo que pasa con el mapa en Pro Mods, no creo que vaya a utilizar más los mods de los pasajeros. O eso intentamos buscar una solución, buscando otro autocar o algo, porque no es normal lo que hace. Ya te digo, a mí con el man no me lo hacía, eso. Y sin Sí. embargo, con el Setra bien ves lo que pasa, que pega el remolque en el suelo. Y te va frenando el autocar. Claro, no corre. You cannot use pause when your truck is moving. No sé qué coño me quiere decir a mí los de truco SMP. Ah, las luces. No, las luces no es que las luces las tengo puestas. Yo es que la cámara tengo una cámara, mejor. A ver, para ahí un momento ahí que quiero mirar con el traductor de pantallas lo que es. Ahora desapareció el chisme. Automáticamente que pare, me saltó el F1. Aparecías con otro nombre tú. ¿Ayer? Sí. Allá aparecías con el nombre de Juan Pasca. Sí. Pues estoy también en el perfil. Hoy apareces con el nombre de Pablito de Poi.
Dale. Dale, dale, chopa. Ahora nos van a llamar lentos. Pues ya tienes sueño, tío. Sí. Tú duermes más que las piedras. No. Mañana no madrugas o madrugas. No, voy de tarde. Vas de tarde. Sí. Pues yo esta noche dormí como el culo. Cuando empecé a dormir eran las 10 de la mañana, una cosa así. Mantente a la izquierda. Y me levanté ahí sobre las 6, 7 de la tarde, por ahí. Así se vive bien. Cuando te hablé por el WhatsApp. Ya. Cuando vi tu WhatsApp. Ya. Digo, ¿dónde estará? Pues si no estoy en el ordenador, estoy durmiendo. Porque no sé qué me pasa a veces, tío, que para dormir me veo y me las deseo. Sí. Y mira que me pongo la televisión para aburrirme, pero no hay manera. Ni con televisión ni sin ella. A mí me ha gustado dormir un poco también. ¿Qué te cuesta? Sí. Bueno, yo pienso que son las preocupaciones del día a día, cosas. Sí. Proyectos que tienes en cabeza que no. Que ves tú que no se cumplen. Sí. Yo pienso que es un poco de todo eso. ¿Está aparcado o está en la mitad de la carretera? Está aparcado. Vamos a darle un saludito. Ni saludo. Estará cenando o se la estará meneando, uno de dos. Puede ser. Pues yo después de la partida pues me pongo hacia mis investigaciones que tengo. ¿Qué investigaciones?
El Facebook. No. Las pajillas. Va por la de la mesa, ¿no? Va por la de la mesa, ¿no? Madre mía. A mí las cosas esas para normal y todo eso, a mí me encanta. Oíste, no dijiste, no me dijiste a mí por el WhatsApp que habías quedado con una. Sí. ¿Apareció? Que va, me ha dado para abajo. Bueno, caracho. Ya no sé la gente para que habla con la gente, dice de quedar y después no te aparecen, tío. Es que yo no lo sé. Me he tomado una cerveza yo solo. Y para casa. Bah. Pobre chaval. María, hay que buscarle novio aquí al chaval. Mantente a la izquierda. Solo le dan calabazas. A ver, esta la puta esta es jodida. Despacio. Aquí despacio. Sí, porque veo que si me inclina el camión a 80, como para entrar a 90. Pues Dios. La gente no tiene principios, ni tiene moralidad, ni tiene nada. La gente. Yo creo. La gente me está dando un asco, de verdad. Yo creo que tengo la niebla o algo, tío. Tú vete a que te quiten el mal de ojo que te echaron, tío, porque lo tuyo no es normal. Las tías te hablan y todo eso, pero llega la hora de la verdad y no te aparece ninguna. Nada. Tú vete a mirar eso porque es un mal de ojo que te echaron, tío, en serio. Sí. No es normal, tío. Un tío trabajador, currante. Tiene pasta. Te manda la foto, ¿no? Tiene pista. Tiene piso, tiene coches, los que le sale del culo, él y al padre. Un tío que lo tiene todo, joder. Y no tiene suerte con las tías, es que no lo entiendo. Te manda la foto, ¿no? Sí. O sea, es que eso no se puede rechazar, tío, la foto esa. Y vas bien vestido, coño. Claro, tío, de Pedro del Hierro. Que no sé por qué te pasa lo que te pasa, no lo entiendo. Yo no lo sé, tío. Que dijéramos, es una, ¿no?, la que te lo hace, pero es que a ti son todas, tío. Sí. Nada, tienes que buscarte una gallega, que las gallegas se dejan querer. No son tan estiradas. No son tan estiradas como las murcianas. Sí, puede ser. Tienes que buscarte una buena gallega, te lo digo yo. Tú hazle caso a un tonto. Aquí un día se me calentó el autobús. ¿Se te calentó el autobús? Pensé que se te había calentado otra cosa. Subiendo al puerto este. Yo una vez en una feria quedé tirado por ahí. Me quedó el motor sin aceite, se me recalentó y estuve toda una noche tirado por ahí en la cuneta. Hasta que vino la grúa a la mañana
a la mañana a primera hora a buscarme. Aquí estoy que subiendo despacio. Yo estoy subiendo lo que me deja. Hay que subir despacio. Hay que hacer lo que hacen los camiones. Subir a 40. Si no, no tiene gracia. Yo voy detrás tuya, yo prisa no tengo. Pero cierra la boca, León. Estamos en Aragón. Me da cuenta. Esa es mi tierra. A mí lo que me hizo gracia fue el otro día cuando me pusiste por el Discord. No sé qué melón. Y yo te dije, vale, sandía. Sí. Qué paridas tenemos los dos. Sí. Caso, tú deja las murcianas de lado porque las murcianas se lo están perdiendo. Búscate tías gallegas o asturianas que son muy majas, o de León, así por cerca de Galicia. Son otro tipo de clase de mujer que no son las murcianas. Te lo digo en serio. Será que de alguna no intentes quedar con alguna y os conozcáis. Sí. Aquí en el restaurante este de la derecha he parado yo a hacer el descanso. Pero vosotros en el autocar tenéis muy poco tiempo de descanso. Media hora o 45 minutos. ¿Y qué haces en esa media hora? ¿No es porno? No. Tomar café, paseas un poco. Estiras las piernas, ¿no? Sí. ¿Cuál de ellas? La tercera. La del medio. Sí. Veo. Le doy así un par de estirones, así para ti. Y hoy pensé que íbamos a hacer un par de rutas y me da a mí que con el sueño que te está dando solo vamos a hacer uno. Ahora algo se puede hacer. ¿Eh? Algo se puede hacer. No, esto no lo hemos cogido a pasar a Gozo o por dónde. Continúa a la derecha. Ah, no, Pamplona, ¿no? Oiga, para aquí.
Estás, estás enamorado, tío. No sé de quién, pero estás enamorado. Esté preparado para girar a la derecha. De la mano. ¿Cómo le llamas, Manoli? Gira a la derecha. Sí. Tiene varios nombres. Tiene varios nombres. Yo le llamo Federico. Federico me llamo yo. Yo pensé que le llamabas Manoli. No. Mariano. O Rigoberta. Rigoberta está bien también. Madre mía. No tengo yo recuerdos para mí. ¿Cómo? No tengo yo recuerdos por aquí. ¿Quién es eso? Por esta zona. ¿Qué harías? Ninguna cosa buena, supongo. No, estar solo. Vine a traer a gente. Yo estoy aquí con... Hay unos car... de esos, no, coches de esos de car, y estuvimos pasando por ahí el plan. Ah, muy bien. Continúa a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Salga a la derecha. Mantente a la izquierda. Frena, frena, que te la vas a dar. Está controlado. Bueno, está controlado hasta que des la vuelta. Cuando des la vuelta, está todo controlado. Madre mía. No sé qué ha puesto de JM, ¿no? ¿Eh? Ha puesto un mensaje de JM, no sé. ¿JM? ¿Quién? Es que... un mensaje. ¿Qué mensaje? ¿Qué dices de JM? A lo mejor en el Discord ese. ¿A ti? Ha salido, sí. Pues si te hablo JM, déjate querer. No sé qué poner. Con mucha gente. Yo le pregunté varias cosas y nunca me contestó. Es un orgulloso de mierda. Deja de seguirlo por eso. Sí. Y mira que me gustaban mucho sus vídeos, pero por gilipollas, ahí lo tiene. Hostia, yo voy a frenar un poco. Sí, porque voy a 97 y no te pillo, tío. Tío, como me salte algún radar o algo.
que tendríamos que tener el... ¿El qué? Eso de... del limitador. Yo el limitador, el control de crucero lo tengo puesto. Si no lo utilizas es porque no quieres. Mantente a la derecha. Yo tengo, en el volante tengo tres botones asignados. Uno para el control de crucero, para activarlo, y los otros para regular la velocidad del control de crucero. Y tú tienes el mismo volante que yo. ¿Qué? Si no los asignas es porque no quieres. Porque fácil es. Sí. A ver, espera, para pasar por la derecha del todo. A ver. Como me pega un piñazo, me pagas tú el arreglo del camión. ¡Oh! No pago peaje. Pues yo sí que he pagado. Tira. Tira, Bertolina. Hostia, pues no sabía yo esto del peaje, que no pagabas peaje al pasar por el lado. Yo no he visto ahora, digo. Después mándame por el WhatsApp a ver qué te dijo el tal JMS. Vale. Sí, se puede saber, claro. Si no se puede saber, es cosa vuestra. No. Sí, a lo mejor también es una publicidad esa, o que va a hacer algún vídeo, no sé. Ni idea. ¿Viste toda la gente que había? Si has mirado mi Facebook. Bueno, me parece que te lo pasé. Pero gente dónde, que no te estoy entendiendo. La gente que había cuando pasé por los caminos esos, las rutas esas complicadas. Ah, pero esos son mapas especiales, mods especiales para eso. Eso está en Trucker MP, en Plumoth Arcade. O sea, sabes cómo te digo, ¿no? Mi puta idea, que nunca entré. Donde más entro es en el Trucker normal. Yo que es MP normal, no entro en ningún lado. Y aquí tengo entrado de vez en cuando por a ver si habían cambiado alguna cosa y tal, pero siguen igual y entonces a mí no me llama la atención. Pues aquí hay unas rutas que te cagas. Pues si quiero cagar, ya te avisaré para ir al baño. Sí. Mantente a la izquierda. Sí, estamos en Truques MP, en Promots. Si te quieres unir, únete. Continúa a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Gira a la derecha. Buah, se me caen los FPS aquí, tú. Siga recto. Pasé de 60 FPS a 34. ¿Qué coño hicieron aquí? No lo sé.
En la rotonda, coja la. Estamos hablando salida. Por Discord. Te unes a. Te unes a la, a la llamada donde estoy y. Mantente a la derecha. Y hablas. En la rotonda, claro. Coja la primera salida. Salga ahora. Y esto. Y estamos en Albacete, no, Pamplona, estamos en Pamplona. Al final vienes a la misma compañía que yo, tú. Hostia. Ya hemos llegado. ¿Me desapareciste? ¿Dónde fuiste? Aquí. La esta. Ah, le diste a lo de aparcar automáticamente. A ver si se une ahora Chunai. Aquí no hay garaje, tío. No sé. No lo veo. Oye, el teclado me está haciendo cada cosa más rara que no lo entiendo. Pues sabes que por aquí desde el mapa está como así, como cortado. Sigue cortado. Sí. Pues pero está, estamos adentro. Mira, ya verás. Puede ser. Te lo he mandado. Ahora cuando termine de aparcar abro el WhatsApp para ver cómo andaste. Ya digo, a ver si se hubiera algún garaje. Tú como eres rico lo compras. A ver, gestionador de garajes, el mapa. No, no lo tengo. No lo tengo. A ver si puedo hacer algo. Espera. A ver, ¿dónde está? ¿Quieres bajar a Valencia o quieres subir arriba a Granville? Francia. Donde tú quieras. Espera, vamos a esperar por este por Chunai a ver si se, si se une. ¿A dónde te fuiste? No, estoy aquí. ¿Te unes, Chunai? Pues si, si le das a los mapas y lo amplías y subes para arriba, te sale las islas Feroe y Tailandia ese, o Tailandia. Añadir amigos a Chunai. A ver dónde estás, Chunai, Chunai. Chunai, aquí estás. Buenas. No te oigo, Chunai. Hola, hola. Hola. ¿Me oyes, Chunai? Hola, hola. Pablo, ¿eres tú? Yo sí. No, acabo de meter a Chunai en la llamada, pero o no nos oye o algún problema tiene con el micro, no sé.
ahora sí. Vale, vale. Me escucha bien, ¿no? Ahora sí, sí, ahora te escuchamos. Vale. Estamos en Pamplona. En la empresa Leclerc. Vale. Trae remolque propio. De carga seca, claro. ¿Remolque aislado o cuál? Carga seca. Aislado, pero de carga seca. Hay varias clases de remolques aislados. Está el de frío, está el de carga seca. El de carga seca. ¿Estáis en promos o promos arcade? ¿Dónde están los 1200 y pico usuarios jugando? Creo que es el arcade, promos arcade. Voy cogiendo mercancía y así me copiáis. Vale. Hay que tener todos los DLCs. ¿Tú no los tienes? Me falta el último, el de West Balkan. Pero Francia, Alemania y todo eso lo tienes. Sí, tengo todos menos el último. El último fue el de los Balcanes, ese... Pablito. ¿Qué haces en el medio con el jueves? Aquí... espera, vamos. Ay, es verdad que aquí no hay colisión. Ir al garaje de Bilbao, a ver si podéis. ¿Y hay garaje aquí en Pamplona? No lo veo. Pues vámonos a Valencia. Vamos a llevar palés. Yo ya voy cargando para cuando entre Chunai. Hostia. Vaya tortazo le acabo de pegar al camión. Ah, tengo que descargar Promods Europe. ¿No lo tienes descargado? No. Pero es un momento lo que te lleva a hacerlo. Sí, sí, voy a hacerlo. Siento por el coche. Pablito, ¿por dónde te fuiste, nene? A Bilbao. ¿Qué haces en Bilbao? ¿Te fuiste a tomar un chupito a Bilbao o qué? Vamos a ver. No podéis venir hacia Bilbao. Pues ya cogí mercancía aquí. A mí no me ande historiando, Pablo. Ya, pero si es que era por recoger el remolque mío, tío. Pero recógelo y vente para aquí, coño. Haces viaje rápido. Es que aquí no hay garaje aquí en Pamplona. Bueno, no hay garaje aquí en Pamplona, pero te vas al garaje más cercano que tengas de Pamplona y después haces viaje rápido para aquí. Voy a ver, vaya. A ver, Pamplona.
Vale, no, no os mováis, ¿eh? Yo no me muevo. Hora de conducir. Bueno, yo ya tengo la carga cogida. Le pisaré lo que pueda. Son 200 kilómetros. Pues ya le estás dando brío. No, no, María, se perdió él solo, yo no lo perdí. Oye, lo que te está diciendo Pitufa, Pablo. Tienes el directo puesto. Ya te perdiste. Yo no. Pues contéstala a ella. Me está diciendo que te perdí de vista. Yo le contesté, pues se perdió él solo, yo no lo perdí. Sí. Estoy saliendo de Bilbao. Pues venga, dale, dale brío que es para hoy. Qué bonita me quedó. Qué bonita me quedó la pintura del camión. Es que a ver para que vamos a un sitio que no tengo yo. Es que ya tenía el remolque, no sé por qué lo quitaste. En vez de coger una carga que tuvieras para donde venía yo, ya estaba. Y si no la generabas tú, con tu propio remolque. F4. Luces, telescopios. Vale, creo que ya está. Bueno, pues mira, ves. He metido lo que me mandaba descargar desde ProMods en la carpeta de mods del Euro. Vale. A ver si la autopista me es gratis, tío. Por lo menos. ¿Lo qué? La autopista. ¿Qué le pasa a la autopista? Digo, a ver si fuera gratis. No, pero aquí está cortado. No puedo pasar. Sí, María, pero el Perla Negra está jubilado. De momento. Pues mira que a mí últimamente no sé por qué me da por el Renault este, por el T. Antes nunca jugaba con él, siempre jugaba con el Mercedes o el Volvo, el F16. Y últimamente no sé por qué me da por el Renault T. A mí me gustaba desde el principio. Se lo pedí a un amigo mío, iba a ver si me puede pasar el enlace. ¿El enlace? Y me lo descargué. ¿El enlace de qué? De Renault este. Pero cuando salió. Hace ya tiempo, por lo menos un año, por ahí. 2 años. Espera un momento, que me voy a quitar la sudadera que ahora aquí con la estufa y he tapado con la manta, ahora entré en calor. Ahora me tengo que cuidar como los abuelos, tú. Nada que me desabrigo y enseguida cojo frío. Espera un segundo. Ah, escucha, ¿por qué no vamos a Valencia
Bueno, déjate de Valencia, que a Valencia ya vamos cuando entreguemos la mercancía que cogí. Vale. Y después vamos al puerto Contreras. Como quieras. Está muy guapo. Como quieras. Voy a apagar el motor, que estoy consumiendo aquí gasoil a lo tonto. Voy a empezar como los niños pequeños. Os falta mucho. Os falta mucho. 100 kilómetros. Va. 5 minutos, ni eso. ¿Cómo desempaquetar? Asegúrese que tiene la versión más reciente de 7-Zip o WinRAR. Este es una. Te estoy partiendo. Ir jugando una ruta que tengo que descargar más cosas. Pues descárgalas. En cuanto las tengas descargadas, te unes a nosotros. Te decimos para dónde vamos y te esperamos allí. Sí, sí, las voy descargando, pero vosotros ir jugando porque tengo para un rato. Sí, porque esa es otra mierda que hicieron. Si no pagas, tienes que esperar entre mod y mod 5 minutos. Sí. Otra putada que se les ocurrió a los señores de Truques MP y Promots. Sí. No, que dos no. Es la verdad, María. Me falta mucho, Pavlovsky. 70. ¿Venías de? Pues ni no sé, de Pamplona, de Huesca, no lo sé. Lleida, Soria, Bilbao, Lleida, Tarragona. 50. Venga, dale brío, que el camión no se va a romper. ¿Cuándo pondrán los puertos de montaña que faltan en España? ¿Cuándo los pondrán? A mí me gustaría saber eso. Presumen de mucho puerto en la mierda de Suiza y por ahí. Y eso es una porquería de puerto. Eso no es puerto. Yo voy a 135, Pues eso es lo mínimo que tienes que hacer, porque estoy esperando por ti, colega. Voy por las rotondas siguiendo. ¿Estás? Ya estoy aquí. Pues ten cuidado que no vuelques. Voy a moverme a ver si me van a echar de la sesión. ¿Estáis donde antes, no? Estoy en el mismo sitio, tío. Vale. Ya te veo. Pues yo a ti no. Guapo. Ahora te veo llegar. Voy por ahí desenfrenado. Pues vete frenando que hay curvas. Como vuelques me va a dar a mí la risa. Voy a ver si lo puedo modificar. Bueno, más pérdida de tiempo, coño. ¿No sabes traer los deberes hechos de casa o qué pasa? Hay que venir cagado y meado de casa, ¿eh?
No, pero si es que... Es un decir. Como, sí. Dicen, como dicen los camioneros, de verdad. Sí. Tú lo sabrás. Sí. Que los de los autocares también tenéis ese tipo de dichos. ¿O no? Sí. Sí. Vale, vamos a ver. Y el remolque. Ah, voy a ver si está el remolque tuyo. La pintura. O no la veo. Mira, mi remolque te voy a decir cuál es. Vas a comprar remolques. El primero de todo, están trailers. Es el cuarto de abajo, de la derecha. A ver. Pone Tauliner, 44.410 euros cuesta. Ese es el que tengo yo. ¿El cuarto? El cuarto, el primer, en el primer apartado de todos, que ya te aparece, conforme abres lo de los remolques, es el cuarto, el que está justo debajo del... con el que apareciste tú, portacontenedores. Que pone estándar o chrome. Tauliner, pone Tauliner, cuesta 44.410 euros. Ese es el que tengo yo modificado. El Tauliner. Coño, te lo mando por el WhatsApp, coño. Este, donde tengo la flecha encima. Vamos a ver. Eso fue lo que dejaron dos ciegos y ninguno vio nada. El cuarto, mira, mira el WhatsApp. Ah, vale. Aquí, todo lander, pero voy a modificarlo. Pues no me sale, tío. Está hablando en terreno antes. Yo y a mí, ¿por qué no me sale la pintura esa, tío? A mí no me sale la pintura esa. ¿Por qué no tendrás el DLC? Esto venía en el DLC. Pero me extraña que no lo tengas porque el de la cabina sí lo tienes. ¿Claro? ¿Tengo el de los remos? Michelin, yeah. O si tienes el de Michelin, tienes que tener el de Renault. Hola Lucía. Si tienes el de Michelin, tienes que tener el de Renault, porque entra en el mismo pack. Es igual que el pack de accesorios de Volvo. Entran todos en el mismo pack. Pero ese que llevabas tú de... del Evolution, ese no lo tengo aquí. Bueno, pues si no lo tienes, ponle el que te saca de los huevos, pero espabila. No tenemos por qué ir exactamente iguales. Únicamente el día de mañana que cree una empresa, entonces sí voy a especificar un vinilo para el camión y el trailer.
Pero hasta que llegue ese día, hasta que seamos unos 20 o 30 como mínimo para hacer rutas todas las semanas, aún va a tardar en llegar eso. No lo tengo aquí. Bueno, pues si no lo tienes, Pablo, pon otro. Hace mucho que descargaste estos mods, tú. Habrá mes y medio, dos meses. Hay uno que hay que descomprimirlo, ¿no? Y meterlo a la carpeta de mods, creo que se descomprime. No. De descomprimirlo no. Tal cual va comprimido, hay un archivo zip que va, que no se toca. Tal como está, va para dentro de la carpeta de los mods. No me acuerdo ahora que cómo se llama el archivo, pero el archivo va así, tal cual, sin descomprimir. Ah, vale, es que el vídeo que lo explica aquí de en la página de ProMods dicen que el archivo 001 hay que darle a extraer y meter lo que se extrae. Claro, en el primer zip sí, después te va a aparecer otro zip. Y en ese zip no hay que extraer nada. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí, yo lo que he visto en el vídeo es que el primero sí que hay que extraerlo y meterlo por separado. Los demás es tal cual se descarga. Claro. Sí. Pero eso, ir jugando porque yo... Yo estoy esperando por este. Es como un niño pequeño con caramelos. Se va entreteniendo, por, se va entreteniendo por el camino. Es la puta verdad, tío. Aleluya, llegó. Buah, y trae la skin de Navidad. Pero Navidad ya pasó, ya estamos casi en verano. Tenías que tener ahí una tía en pelotas, por lo menos. Sí, pero es que tengo que mirarlo, salir, mirar a ver si tengo. Pues mira, tú entras más en truque en el euro que yo. Tienes, tienes tiempo de sobra para buscar la skin del remolque. Sí, salvo en el momento y luego entro. ¿Cómo que sales y vuelves a entrar? ¿Por qué? Para buscar el mod ese. No busques nada, coño. Ya, pero a lo mejor no está activado, no sé. Bueno. Yo voy tirando porque ya me estoy aburriendo de esperar. Yo voy para Valencia. Cuando llegues aquí, coges una mercancía que tú quieras y te vienes para Valencia. Ahora vengo. De bolso, en la rotonda, coja la tercera salida. Pues me extraña mucho que no lo tengas, la skin del camión ese, como te estaba diciendo, porque la skin del camión sí la tienes. No importa. Mantente a la izquierda. ¿Cómo se llamaba? Coja la segunda salida. Tuning es el tuning pack de. De. Salga ahora. El tuning pack. A ver. En la rotonda, coja la segunda salida. No, tranquilo, no. Es que es como un niño pequeño, coño. En vez de estar lo que está, siempre sale con sus ideas. Aquí salga hay ahora. Tuning pack, pero de. De Volvo. Pues tienes que tener otro. Rotonda, tienes otro que ponga Renault. De Volvo. A ver si acaso en los remolques. A ver si sale algún remolque. Pues mira, con la tarjeta de Steam que te compraste el otro día, te puedes comprar el del CS, que es barato. Cuesta 4 euros o 5 euros. No cuesta más. Mantente a la izquierda.
Del mar. ¿Cómo? Vaya recto. Esto es para el mar. ¿Y cómo compraste? ¿Y cómo compraste el del mar y no tienes el de Renault? El de Renault, a ver, yo tengo de los Valentines. No, el de los San Valentines, eso es de hacer las misiones especiales. El pirate. Nada, te tiene que poner tuning pack Renault. Es lo que te tiene que poner. Uno de Mercedes, del Renault. El Renault no lo tengo. Mantente a la izquierda. A ver, ¿dónde está Renault? Y el FX. Tuning Pack. No me sale el Tuning Pack de nuevo. Pues no te sale, si no lo tienes y tienes que comprarlo. Porque en Steam está, ¿eh? Eso te lo garantizo yo. Voy a buscarlo, a ver. Te vale 4 o 5 pavos, no te cuesta más de 4 o 5 pavos. Ah, mira, Renault 2, Tuning Pack. ¿Ves cómo lo tenías, cachalote? Sí, pero bueno, este no lo tenía. 4 euros. Bueno, ya te lo dije, que te costaba 4 o 5 pavos, yo no miento. Sí. A ver, y los trailers. ¿Salen los trailers? No sale trailer, ninguno. Son las skins, no los trailers. Sí. Lo que te sale son las skins. Trailers no te sale ninguno. Los trailers, si los quieres comprar, los compras aparte. Y luego con ese te... Sí, entonces porque el de los Valentine me pone los dos, el trailer y... Porque es para enseñarte las skins, hombre. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Es que no te enteras. Tuning Pack será el trailer y el camión. No, el tuning son las skins que tengo yo más los accesorios del camión. Defensas, faros, luces, cosas. Ese tipo de cosas. Ese es el Tuning Pack. No te va a traer un camión y un remolque. Eso no te lo va a traer. ¿Entiendes? ¿Entiendes ahora? Sí. Te va a traer lo que es la pintura del camión y la pintura del remolque. No te va a traer nada. Y las defensas especiales de Renault. Y los faros y esas cosas, no te va a traer nada más. ¿Y el remolque que tienes? ¿Eh? ¿El remolque que tienes? El remolque que yo tengo lo compras en el concesionario. No, el remolque. El remolque lo compras en el chisme de los remolques, el que te dije yo. En el primer apartado de todos es el cuarto. Ya, pero si te bajas esto, a lo mejor ya te deja pintarlo. No sé, Pablo, ¿sí? Haz lo que veas. Yo te estoy diciendo por lógica cómo es. Ya.
Voy a pintarlo ahora, voy a comprarlo. Pero eso que pone Evolution y todo eso no pone aquí nada. Te trae dos o tres skins. El DLC de Twin Impact te trae dos o tres o dos pinturas o tres para la cabina y otras dos o tres para el camión. Para el trailer, claro. Que diga, no para el camión, para el trailer. No es difícil de entender, Pablo. No. Y tú venga con el camión y con el trailer. Deja el camión y el trailer, que eso está en el juego. Vale, vamos a... Lo único que tienes que comprar es el DLC para meterle las pinturas y punto. Claro, si eso es lo que te quería decir. Pues si lo quisiste decir, dijiste todo lo contrario. Porque yo te estaba entendiendo que querías comprar el camión. Y si te venía el camión y el remolque, fue lo que te entendí yo. Vale, ya está instalado. Bueno, pues acuérdate que cuando llegues a donde estabas, coges mercancía y bajas para abajo para Valencia. Que yo voy para Valencia. No. Me faltan 380 kilómetros para llegar. A ver, un momento. Vamos a ver. Mantente a la derecha. Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Salga a la derecha. ¿Qué pasa? Cuando tú empiezas con el jobá, malo como el carajo. ¿Qué pasó?
Que no tengo la pintura esa de Zenith. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? No, que no tengo la pintura esa que tienes tú. Tienes que tenerla, coño. Mantente de tanto izquierda. Tanto para el camión como para el remolque. Búscala bien, que ahí tiene que estar. Comprar remolque. Mantente a la izquierda. Pues mira que te dio a ti ahora con la pintura, tío. ¿Eh? Menos mal que no eres una mujer. Si llegas a ser una mujer, te mando a tomar por culo. Pues alguien no está. Que sí, hombre, sí que está. Si compraste el DLC que era, está de sobras. Te lo digo yo. Es más, te ha puesto 200 pavos a que yo lo encuentro. Salga a la derecha. Continúe a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Gira a la derecha. Pues nada. Carga en seco. Y la pintura aquí da igual que la pongas de una forma que de otra, pero no hay ninguna evolución ni nada. Tiene que estar, hombre, tiene que estar. No está. ¿Estás en el taller? ¿Con el Renault? No. Pues si no estás en el taller para cambiarle la pintura al camión, mal lo vas a ver. A comprar un... Sí, bueno, estoy en Valencia. Claro. Estoy en Valencia. Estás en Valencia, pero estás en el taller de Valencia. Sí. Es igual en el taller donde estés, que en qué taller estés. Sí. Para ver el vinilo del camión tienes que ir a los sitios de siempre. Al taller, entrar en la opción de pinturas y buscarlo en pinturas. Y si no me equivoco, está por debajo de los de Michelin, justo debajo de las pinturas de Michelin. Los del Renault. ¿Tú estás seguro que no te aparece? Lo estoy mirando. Y para ver los vinilos del remolque, tienes que comprar primero el remolque. Y tenerlo enganchado en el camión, para poder verlos. Es que me hace gracia porque es que los he comprado. Pues si los compraste, los tienes que tener ahí, tío. No te digo que el remolque no sale. Pues me parece raro que hayas comprado el DLC y no te salgan, tío. Me parece muy raro. O te tangaron,
Te lo dudo mucho porque yo nunca tuve problemas con Steam para comprar DLCs. Y que me digas tú ahora que no los encuentras. No sé, me parece súper raro eso. Espérate, te hago una video de estas. A ver. Los DLCs. Si no lo ves ahí, coño, sal de ahí. Entra en el juego, me cago en Diola. Aquí, este. Entra en el puto juego. Que ya lo sé, ya lo sé, que lo tienes ahí, activado, está activado, vale. Entra en el puto juego, vale. Entra normal. Madre mía. Te has apostado 200 euros, ¿no? ¿Cómo? Que te has apostado 200 euros. Es que me extraña muchísimo que hayas comprado el DLC, tío, y me estás diciendo que no esté. Es que me parece rarísimo, macho. A ver, que termine de cargar. Coge el Renault T. Tienes el Renault T, vale. Entra en el taller. Ajustar remolque, ¿no? Olvídate del remolque. Primero quiero ver lo de la cabina. Entra ahí. Pinturas. Ahí. Gira la cámara más para la izquierda. Ahí. Ahí está uno. Baja para abajo. Y el de abajo. ¿Ves cómo los tienes, tío? ¿Por qué dices que no los tienes? Entre vos. Ese es uno que tengo. Y el que tengo puesto ahora mismo es el que tienes tú ya puesto en el camión. Bueno, ahora da el escape. Vale. Vete al de AS. Remolques. Pinturas. Pinturas. Baja para abajo. Este es el tope ya, no hay más. Pues vete subiendo para arriba, despacio. Mira dónde los tienes. Este es el de Michelin. Ese es uno. Vale. Vete subiendo para arriba. Despacio. Da. Vete subiendo más para arriba. Esos son los de que trae el juego, oficiales. Sigue subiendo. Pues si no te aparece es porque no te vale ese remolque. Yo he mirado todo. ¿Qué remolque tienes puesto? Es que con esa modificación no te va a dejar hacer nada. No te deja poner pinturas en esa modificación que hiciste. A ver, comprar remolques en Torlander, ¿no? Ese. El que tienes pinchado ahora mismo. Cómpralo. Pinturas. Baja para abajo. Sube. ¿Y por qué no te aparece el que tengo yo? ¿Sigue? Este tampoco. No, pero... Espera. Ya me estoy dando cuenta de una cosa. Sal de ahí un momento. Sal de las pinturas. Vete a la opción de la caja. Vete otra vez al... ¡No! ¡No! Vete al cuarto.
Vete al cuarto. Ahí. Dale a ajustar. La segunda opción. Esa. Compra ese. Y ahora vete a pinturas. Y ahora tendría que aparecerte, sí o sí. No, no tiene nada que ver. Pues no entiendo por qué no te sale a ti, tío. Yo lo tengo. ¿Tendrás algún mod que hace conflicto con él? Puesto. No. Porque si no, no me cosco yo qué pasa. Porque yo los tengo. Y los tengo desde que compré el Renault Pack. El Tuning Pack. Y este es otro, distinto. Pues no sé, tío. Ponle el que te salga del culo y ya miraré qué problema tienes tú, pero eso no es normal. Que te hayas acabado de comprar el chisme y que no lo tengas. El plomo este tampoco. Ah, me salen todos. Este que es de Michelin. Todos los de antes. Pues no te aparece, ¿no? Y me gustaría saber por qué. Porque a mí las skills me venían ahí. Eso pasa también. A ver si te va a pasar lo que me pasó a mí una vez. El juego se me volvió loco y tuve que desinstalarlo porque había cosas que no me aparecían, que tenía compradas y no me aparecían. Y todo es por la culpa de tanto mod y tanta porquería. A ver si te va a pasar lo mismo que me pasó a mí. A ver. Pero ahora no desinstales el juego, coño. Ya. Eso hazlo cuando tengas tiempo. Y luego no tengo aquí. No. Bueno, déjate de mods, que yo mods aquí no voy a meter. Ya. Voy a quitarlo. Quita todos los mods. A ver si es algún mod que te está haciendo conflicto y no te aparece por culpa de eso. Quita todos los mods y deja esa partida sin mods. Deja solo el pro mods. Pero me extraña muchísimo que no te aparezca porque las pinturas del tráiler sí las tienes. ¿Cómo las del remolque no te aparecen? Si no lo entiendo. No me entra en la cabeza. Chunai, ¿cómo vas? Cambia los ajustes de la caja. Ese mismo, con los ajustes esos. No, eso olvídate. Vete ahora a pinturas. Y tiene que aparecerte, cojones. Pues no. Ya estás abajo de todo. Sí.
Bueno, pues ponte una de Michelin, la que más te guste de momento. Hasta que averigüe qué cojones te pasa para no tener... Y si ves que no te aparecen, reclámales a los señores de Steam. Pero me parece raro porque la skin esa aparece en el truque, aparece en el pack de Tuning Pack de Renault. Es este, ¿no? O me estoy equivocando yo. El que tú tienes es ese, ¿no? Una pregunta. Entra en el juego un momento. Y vuelve a entrar en el taller. Quiero ver una cosa. Igual que he comprado eso de... Sí, eso es lo que voy a ver, si coincidimos en los remolques, porque a lo mejor no es cuestión de... No es cosa de la, del Tuning Pack, y es que te falta algún DLC de remolques. Comprar remolques... Wellington, el Tirsan, el Schuttwart este de los cojones, el Kron... Y este fue el primero que sacaron. Este era el que estaba. Vete. Sal de ahí. Sal de socio. Dale a escape. Ves, te faltan remolques. Tú tienes el Krone. Tienes, sí. tienes el Swirzal este con el nombre largo y tienes el Tirsan. Sí. Te falta el Welton y el Felbiner. Pues a lo mejor es uno de estos dos que te viene lo de las skins de Renault y por eso no te salen las skins. Claro, puede ser. Es que yo no me acuerdo muy bien si venían en... Yo como compré todo junto, me supuse que venía todo en el chisme de Renault, pero igual no te viene en el chisme de Renault y tienes que comprar los DLCs de Renault, de los remolques para que te salga la skin. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Mm. No sé, baratos son. ¿Y eso es en Trucker? No, eso tienes los DLCs de los chismes tienes que comprarlos en Steam, coño. A ver. En Warsaw. A ver, en Warsaw. Que no está en Workshop, coño. Esas pinturas no están en el Workshop. Eso tienes que comprar los DLCs. Que te faltan de los remolques. La tienda, ¿no? La tienda de Steam. Sí. Entras en los DLCs de Eurotruck y miras lo de los remolques, cuáles te faltan. Yo uno lo compré por 2€ y el otro no llegaba a 3€, una cosa así.
¿Qué precios te pone? FH, Tunis, va. Valentine, que ese ya lo tengo. No, esos son skins. Olvídate de las skins. Tiene que poner trailers. Te tiene que poner remolques. A ver, espera un momento. Si yo de aquí no me voy a mover. Lo que no sé es si sacaron ya el nuevo tráiler de ese que dijeron que iban a vender por 12 pavos. Yo por 12 pavos no lo voy a comprar, ¿eh? Le pueden dar mucho por el culo al nuevo remolque. Y es muy parecido al de Tirsan. Salga a la derecha. Mantente a la izquierda. No me sale nada. ¿Cómo que no te sale nada? No. Continúe a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Gira a la derecha. Vamos a ver, Pablito, a ver si nos enteramos. Voy a salir un momento del directo y te lo voy a enseñar por videollamada. Tiene que aparecerte los remolques porque yo los compré en Steam. Coge la videollamada. Vamos a No me has llamado, ¿no? Estoy en ello, coño, no tengo más manos. Mira. Pones aquí arriba, euro. En el buscador. Le das a aceptar y le das a la chisma del Eurotruck. A ver todos los DLCs. Bajas para abajo. Aquí abajo donde pone ver todo, le das a ver todo. A ver, abajo para abajo. Mira, Tirsan Trailer Pack. Este los tengo. 4 euros cada uno. El Filmbinder Trailer Pack, otros 4 euros. ¿Dónde están los otros remolques? Claro, es que te vas poniendo por encima y te va enseñando lo que es. Esto es lo del man, lo del street. Esto es la skin de Ucrania, Iberia, especial transporte. Mira, si lo tengo aquí, ¿no? Crone Trailer Pack, este lo tienes. Yo creo que es en este. Tienes que tener una cosita que te pone en la biblioteca, que lo tienes instalado en la biblioteca, como los de arriba. El de los remolques. Crone.
Bueno, pues busca todos los DLCs que, no, que te falten del tal y mira a ver cuál es el que trae las skins de Renault, porque yo creo que era uno de esos. El de pirata, 2 euros. Vikingos, otros 2 euros. Tiene que estar, coño. Si lo compré yo, tiene que aparecer a ti también, coño. Lo que pasa es que hay que buscarlo con tranquilidad. Pues es uno de esos packs de Renault, de Renault que es que te falta. El que trae el chisme de Renault. Es uno de esos. Del FLK. Es el busca a ver cuál es. El que te falta. Los remolques que te faltan. Son los legendarios. A mí me parece que a él le pasa lo que me pasó a mí una vez, que tuve que desinstalar el juego completo para que me aparecieran las cosas que me faltaban, porque con tanto mod y tanta porquería se me creó un bug en el juego que me daba problemas y no me aparecían la mitad de las cosas, y yo creo que a él le pasa lo mismo. Mantente a la izquierda. Mantente a la izquierda. Es uno de esos packs que te falta. Hay remolques que te faltan, entonces yo creo que... Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Probaste a cerrar el juego completamente y abrirlo desde cero. A ver si te aparece. No. Pues prueba a ver. Salga antes de nada. Derecha. Y vuelves a hacer lo que estuvimos haciendo tú y yo. Coger un remolque, cambiar de las lonas por chasis rígido en el remolque y miras las pinturas otra vez. Y si no te aparecen es porque eso venía con algún tráiler. De China, de todo sitio esto. Continúa a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Salga a la derecha. Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Salga a la derecha. No, ya no más. Vaya recto. Voy a cerrarlo y salir. Cierra el juego completamente y vuelve a hacer lo que hicimos. Y si no te aparece es que venía con algún remolque.
con el DLC de algún remolque. Cómprate los DLCs de los remolques y ya está. Y tiene que aparecerte a cojones. Porque no hay skins para remolques específicos. O sea, cierro Steam, ¿no? ¿Eh? Cierro Steam. Claro, cierra todo y vuelve a abrir todo desde cero. Aquí estamos sin problemas. ¿Pero por qué sales de la cuenta de Steam? No te dije que tuvieras que cerrar la cuenta. Te dije que tenías que cerrar los programas. El juego y Steam. Tú entiendes todo al revés, tío. En serio. No, pues ahora me voy a reír yo. Como no te acuerdas de las contraseñas para entrar en Steam, te vas a cagar en Dios. A mí eso me pasó una vez. Se me olvidaron las contraseñas y para recuperar la cuenta estuve un mes sin ella. Hasta que los señores de Steam les salió de los cojones a arreglarme el problema. Vamos a ver. Parece que tengo la esto. Chunai, ¿cómo vas? Mira, había aquí una ruta buenísima de Valencia a Dijon. Podemos comenzar. Luego te llamo. Voy a ver si puedo entrar. Mira los cojones, Pablo. Continúe a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Gira a la derecha. En la rotonda, coja la primera salida. Pues no voy a coger la primera, voy a coger la segunda. Salga ahora. Recomputando. Pues no recomputes.
en la rotonda ojalá encaminamiento. Continúe a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Gira a la derecha. ¿Qué? ¿Espero por ti o qué hago? Ah, vale, es que a lo mejor lo he escrito mal. A ver. ¿Qué? ¿Das con el problema o no das con el problema? Y que lo he puesto como el correo electrónico juanpacasca@yahoo.es. En la rotonda y era juanpacasca solamente. Salga ahora. A ver, gira a la derecha. Propiedades. Doble hacer. Vamos. Continúe a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda. Que no quiero girar a la izquierda, coño. Olvídate de la izquierda. Mira que es pesada la tía del GPS. Espero o sigo tirando. Tú. ¿Eh? ¿Ah? Estoy preguntando si espero por ti o vas a tardar mucho. Espera un momento. No, yo ya estoy esperando. ¿A ti? Es que la mierda de esto, mira, ahora me pone comprar el próximo Dragon 2 Renault T Tune Impact. Echa un vistazo, no. Gira a la izquierda. Bueno, pues ahora entra en el juego y haz lo que hicimos tú y yo juntos. Y tiene que aparecerte las skins. Porque si no están en las skins, si no está las pinturas en el sitio, tiene que estar en los remolques esos que te falta. Ya tienes este juego. Bueno. Entonces, si ya lo tengo. Si ya lo tengo, ¿para qué lo voy a comprar otra vez? Digo yo. Thank you.
¿Cómo vas? A ver si me deja ahora. Pinturas, el segundo, pinturas y me sale todo. Ah, vale. ¿Te aparece ahora? Menos mal, tío. Ya me ha salido. Ya lo tengo aquí. Renault Evolution, tío. Ah, buen día. Ya lo tengo. A ver, ¿dónde estás ahora? ¿Estás por Valencia o algo ya? Estoy esperando en Valencia, junto a la gasolinera, por ti. Para que cojas una mercancía para donde voy yo y vayamos juntos. Voy para Dijon. Sí. Mercancía chocolate, 24 toneladas. ¿Y en qué gasolinera? Porque no se ve. Estoy en una gasolinera. Estoy vale, en, vale. Estoy en una gasolinera aquí, la única que hay. Vale, no, no me ves porque estoy en el normal. Sales el taller y al salir del taller tienes una rotonda, tiras esa rotonda de frente y la primera gasolinera que encuentras a tu mano derecha. Vale. Vamos a ver. No, pues quita la carga. Vamos a. ¿Vamos a dónde? Yo ya tengo la mercancía cogida, no voy a andar haciendo gilipolleces cuando no tengo dinero. Al puerto ese de Contreras. Plomos, Arcade. Ah, no. En Plomo. Vale. En la rotonda, Valencia. Coja la tercera salida. ¿Qué vas a aparecer en el taller? Sí, ya estoy entrando. Ya estoy adentro. Okay,
Vayamos a buscar una nueva ruta. Sí, en el taller, parece. Continúe a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda. Vale, ya se ve. Gira a la izquierda. Hacemos una foto de Bilbao. Mira. ¿Dónde tiras? No, si era para hacer una foto, tío, de Bilbao. ¿Pero dónde la quieres hacer? Aquí mismo, ¿no? Vamos, aquí en la mitad de la carretera. Sí, va a ser un momento. Como venga uno enchufado y nos enchufe, ya verás. A ver, un poco más para adelante. Por ahí, vale. Espera un momento. Dale. Espera. Hala, ya estás fitografiado. Sí. A ver, ¿coges mercancía o no coges mercancía? La has cogido, ¿no? Hombre. No. Ah, pues tú tira. Si yo, a mí me da igual. Yo voy sobrado. Hostia. Tú tira y yo voy de. Anda a dar la vuelta por aquí. Continúe a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Gira a la derecha. ¿Ves como yo te decía que tenía que venir las skins esas en el tuning pack de los camiones? Yo creo que me parecía raro. Yo qué sé. Lo que pasa es que antes de... Cuando compras una cosa, lo que tienes que tener es el juego cerrado. La primera salida. Porque si lo tienes abierto, no te lo coge al principio. Habla así de eso. Mantente a la izquierda. Yo ya decía, es imposible que tenga el mismo problema que tuve yo, porque... tu ordenador es más tocho que el mío y puede con eso y con más. Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Salga a la derecha. M-
Mantente a la izquierda. Pero yo pensé que ya tenías todo esto. Yo lo que menos pensé es que no lo tenías. ¿El qué? Lo de... lo del Touring Pack de Renault. No, no lo tenía. Mantente a la izquierda. Pues, ¿te enteraste de la noticia que van a meter camiones eléctricos en el juego? No. Continúe a la derecha y vuelva a... Pues los van a meter. Supuestamente llegarán en la actualización 1.50. Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. ¿Qué te pasa? ¿Para decir a hostia? Salga a la derecha. No, es que estoy escribiendo y... Estás escribiendo. Y hablando. Estás escribiendo. Y conduciendo. Ahora te falta el palo en el culo para seguir funcionando. No, no se puede conducir y escribir. Y follar al mismo tiempo. Sí. ¿Estás hablando con la amiga? Sí. ¿Y qué te está contando? Nada, que como he quedado para tomar algo y tal. Era para que como me ha ido, pero bien. Y le he mandado el vídeo que estaba yo solo. Vaya tela. ¿Cómo son las mujeres, eh? Sí. Vaya tela. Le queda bien el tablero interior al Renault T por dentro. Me gusta cómo le queda. Mantente a la izquierda.
¿A quién le acabas de mandar un beso? ¿A quién le acabas de mandar un beso, tío? Se lo mandaste a la churri. Sí. Oh, qué bonito. Ahora cantamos todos juntos. Qué bonito. No, pero si es cuando me llega un WhatsApp. Me suena así. Pero eso hablo con tu pareja el día de mañana, no con cualquiera, tío. Ay, suspiros de España. Sí. ¿Y vienes por la mitad de la carretera? Sí. Ya veo. ¿Ya terminaste de hablar con ella? No. ¿O sigues hablando de amor con ella? Sí. Yo a eso le veo poco futuro. Hazme caso de lo que te dije, tío. Aléjate de esas señoras y cógete una buena gallega, que estarás bien atendido. Y va por las nalgas y no me dices nada, tío. ¿Cómo? Que iba con las nalgas y no me has dicho nada. Por mí, como si vienes sin ellas. A mí no me molesta. Si me molestara te lo diría. Oye, saca las luces. Pero si no me molesta... Vienes a una distancia prudente, a mí no me molesta para nada. Se te abre la boca como los leones, tú. Sí. Después te haces cuatro pajillas y duermes como un niño. Sí. No, lo que pasa es que mañana ya tengo la línea 1. Y la línea 1 es complicada. ¿Y complicada por qué?
Sí, porque eso es mucha gente, eso es a 600 personas. Buah, tampoco son tantas. Claro. Si me hablaras 5.000, 10.000 personas en un autobús a lo largo del día, pero 600 personas, eso lo haces tú sobrado, vamos. Es que son 600 personas, ponle 80 cada viaje. 80 al viaje. Bueno, pero los turnos son de 8 horas, ¿o? Sí. Pues ya está. Cuidado, tenemos peaje ahí adelante. No sé qué fue de él. Debe estar peleándose con el Promot. Chunai, un colega. A veces quedamos para jugar a Farming o al GTA. Puede ser. Sí, porque está muteado. Algo le pasa con el Promot. ¿920? Ya, no te... Bueno, no está mal para ser el primer día del camión. Es que cuando le quitas los auriculares a este... A ver, mira. ¿Aquí quitamos los auriculares? Ahora sí me te escucho. Es que los he quitado. He quitado los auriculares. ¿Por? Sí, pero me está escribiendo esta un audio, a ver qué quiero. Tú tienes todo mal configurado, me parece a mí. A ver qué quiere la suegra. Hay que tener a la suegra contenta, tío. Eso es cosa tuya, yo ahí no me meto. Te puedo dar un consejo de amigo, pero lo que tú hagas es lo que vas a decidir tú. Yo con una tía casada no estaría. ¿Yo qué quieres que te diga? Frena, que hay peaje. Ay.
Dios mío. Ya le enseño las braguitas por lo menos, para echarle un piro. ¿A que sí? Madre mía. No, somos... Espera. ¿Cómo que a la derecha? Primero a la izquierda, ahora es a la derecha. Me cago una marcha a la... Mantente a la izquierda. No hay nadie en promot, sé. No sé. Nos cruzamos con aquel tipo que iba para ir a pa Coruña, no nos cruzamos con nadie más de momento. Sí. Estás tú y yo, no hay nadie alrededor. Sí. No sé por qué lo estoy mirando en el tabulador. No sé qué dijiste. No, nada, nada. Dilo, tío. No, ya queda poco. Sí. Al llegar allí ya dejo el directo por hoy. Mando un audio. Si te mando un audio es porque el marido no está en casa, puedes aprovechar. Uh-huh.
No, lo que pasa es que se tira un minuto. Mantente a la izquierda. ¿A cuántos FPS vas? No lo sé. Yo eso no lo tengo. Yo aquí voy ahora mismo a 47 FPS. No sé qué pasa en estas zonas. Que caen los FPS es una burrada. ¿Te empujo? No. No se te ocurra. Te digo, si quieres te doy un poquito para atrás. No, thank you very much. Te doy un empujón de esos que me gustan a mí. Eso dáselos a tu amiga. Hola. Hola. ¿Qué te ha pasado? Pues un 15% de damage. ¿Por qué? Por darte por detrás. Pues ya no sentí nada. Mira. Mira, mira lo que llevas. Llevo un 1%. ¿Qué? La capullo. Y eso que le dije, que no hacía falta que me empujara, por nada. Si te mandara, seguro que no lo hacías. ¿Qué? Claro. Aquí se podría hacer drift para las picks, ese. Aquí se podría hacer drift. Frena, chaval. ¿De qué te reirás tú? Ya lo veo venir.
¿De qué te reirás? ¿De qué te reirás tú? Nada bueno. ¿No lo has escuchado? No, tío. Mira, te lo pongo otra vez. No se oye nada, tío. Nada, que me echa de menos. Bueno. Menos lobos, Caperucita. Pues búscale tú en el YouTube mi canal y le das a la campanita y así ya cada vez que esté en directo la avisa YouTube. Ya. Ahora en el YouTube, ¿no? ¿Eh? En el YouTube. Me está diciendo María que el hermano quiere seguirme y que no sabe cómo hacerlo. Que ponga el nombre que busque en YouTube mi nombre del canal, que active la campanita y ya está. Claro. Es así de fácil, no hay más vuelta de hoja. Yo ya voy casi en reserva, falta mucho. Pues faltan 500 kilómetros. ¿Por qué? Madre mía. No se escucha lo que dijo. Ya, luego te lo paso, ya. Para flipar. Mantente a la izquierda. A flipar sí, pero tú bien que le sigues el rollo, Pablito. ¿El qué o qué? A flipar sí, pero tú bien que le sigues el rollo. Sí. Bueno, ya empieza la lluvia. Cuarenta y pavos, 44 pavos de peaje.
Manda truco. Ay, Dios mío, qué suspiros. Dile algo a mi mujer, tío. ¿Qué quieres que le diga a tu mujer? Díselo tú. ¿Qué paso es tuya? Pues te está saludando. ¿Y por dónde está saludando? Yo no la veo. Por el móvil. Dile hola, voy a ser el padrino. Sí, el padrino de bodas o el padrino de bautizo. ¿Cuál de ellas? No lo sé. Hostia. Pues luego vamos a seguir. Dile que se meta. Que se meta en el canal y que hable por el chat. Claro, te puedes entrar al canal y ver el directo. Mantente a la izquierda. Pásale tú el nombre del canal. AMG Gamer. Vale, ahora AMG Gamer 83. Vale. Ahora te paso yo el canal y ves el directo, que estamos en directo. Mira, ¿necesitabas una gasolinera? Sí. Aquí hay una. Y yo buscando una nueva ruta. Yo de paso también aprovecho. Vaya recto. No importa, encontraré una nueva ruta. Vaya recto. Hala, ya cargué. Vale. Voy a pasarle el link. Espérate. A ver dónde está. Voy a buscárselo, espera. Ah, pero será otro link. Espera. ¿Otro link de qué? Claro, es que le iba a pasar el link de ese primero que me pasaste. Espera, se lo escribo en mayúsculas. AMG. Todo en mayúsculas, que me busque en mayúsculas. AMG Gamer. AMG barra alta gamer 83, todo junto y en mayúsculas.
¿Y tienes el link del directo? No, tío. De momento no. A ver. No, de momento no. Eso se lo tengo que poner más adelante. Vale. Que me busque por el nombre y ya está. Sí. Mira, estaba tan directo. Compartir. Y si no, lo que puedes hacer directamente, si no lo has encontrado, es coger tú, entrar en el directo Ya está. y darle a compartir por el WhatsApp y ya está. Ya está, ya. Espera un momento. Hala, ya dejo de llover. Ya está. Si eso ponte por fuera, con la cámara por fuera, y así nos vean los dos. ¿Sabes cómo te digo? Sí, sé cómo me dices. A ver, ¿cómo se llama? ¿Dónde vamos? Y pongo el GPS. A Dijon, vamos a Dijon. Así vas tú delante mía. Dijon. Sí, señor. Más o menos por el medio de Francia. A ver, Dijon. Pasando Lyon, Dijon. Ah, vale. Vale, pues será aquí alguna de estas, ¿no? Vamos a la parte de arriba donde está el garaje, justo en Dijon. En Estoques, Vale, sí. la fábrica de Estoques. Vale, ahí lo he puesto ya. Recomputando. ¿Te han tirado? Pues En la parece rotonda que sí. coja la primera salida. Sí, te han tirado, tío. Pues no pasa nada que vuelvo a abrir otra vez la aplicación. Sí. Mira tú cuál es el problema. Un segundito, chicos, en el directo. Gracias.